Hoy es 7 de junio, domingo, y vamos a celebrar un pequeño acto de un rezo del rosario, motivado principalmente porque hay una intención de retirar lo religioso de todo lugar público. Se ha visto claramente con motivo del coronavirus, pues han cerrado las misas, se prohibieron las procesiones. Se ha dictado recientemente una legislación sobre cómo celebrar las misas, y aun cuando nos están vendiendo que es más sano precisamente celebrar actos en el medio ambiente, celebrar actos en lugares abiertos, se ha prohibido expresamente celebrar misas en lugares abiertos, precisamente pues para favorecer el que haya una menor asistencia a misa. Y por otra parte, estamos también aquí solidarizando, vamos a decirlo así, con nuestros compañeros de Sevilla, debido a que en Sevilla, en un pueblo de la provincia de Sevilla, se ha descabezado el día 4 de junio, precisamente en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, se descabezó una estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Se ha rezado esta mañana a las 11:30 un rosario ante esa estatua y se ha hecho un pequeño acto de reparación. Y nosotros venimos aquí, pues también precisamente si la revolución lo que quiere es retirar de los espacios públicos lo religioso, nosotros venimos precisamente a hacer lo contrario, a traer a los espacios públicos lo religioso. Y qué mejor manera, estando en Madrid, que rezar un rosario precisamente ante la Virgen de la Nubia. Entonces vamos a rezar ya directamente el rosario, cuando se acabe el rezo, pasaremos para cumplir con la legislación vigente y mandar un proceso de símbolos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.